No, con Chapulín no. Con las Kindle LOL. Las Kindle LOL, gente. Fortnite tóxico. Por supuesto, si vais a comprar las Kindle Fortnite tóxico, código STAVE en la tienda de Fortnite, gente. Si hay un jugador del LOL que se haya sentido ofendido por mis palabras, gente, es una broma. Eso, no sé. Son bromas, gente. Aprended a superarlas. Gente, código STAVE para comprar la skin tóxica. Pim, pam, pum. Todo esto no me lo voy a equipar. Ya está, let's go. Ya está. Fortnite tóxico, chat. Ya, ya puedo ir con hiper. Ahí Brasil, okay, ya estoy. Explota, man. Sí, porque en España se conoce más al chavo también. Risa. Es que no tengo la risa de burro, tío. Joder. Lo único que tengo es el take deal. Ese, ponte. Sí. Es que, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner take deal en los 6 slots. Dios. ¿Qué dices? Así no te puedes equivocar. Exacto. Así no te puedes equivocar. En los 6 slots, take deal, gente. ¿Cómo se cambia la URL de Streamlabs? ¿Alguno sabe? Es que hace mucho que no uso Streamlabs. Ahora estoy con el Elements. A ver. Porque me están pidiendo que cambie el URL de. La tendrás que cambiar en Discord, ¿no? No, el URL de la alerta de Streamlabs. Ah, es que yo también me pasa como a ti. Como Stape. Estoy con el Stream Elements también. Pero. O sea, es que no entiendo. El URL tú lo pones en el OBS. ¿O cómo está el tema? Sí, ¿no? Será como el Stream Elements. Sí. Pero yo lo que quiero es que. Entonces, mira. No, lo que quiero es que, ¿sabes el link de las alertas? El típico link en el cuadrado en el que lo pones en el OBS. Claro. Cambiar ese link. Claro, es este, ¿no? Espera. Te lo paso por. Por aquí, por Discord. ¿Ese es el link? ¿Dónde me lo mandaste? En Discord te he puesto una foto. O sea, aquí, en el canal este, en el propio de donde estamos hablando. Ah, lo he puesto en código de partidas. ¿Cuál es? Aquí, donde estamos hablando. Ah, ya, coño, sí. Sí, ese. Está en la alert box, la primera de todas las, en sí, esencias. Sí, pero ¿cómo cambio el link? ¡Ah, para hacer uno nuevo! Sí, para crear un nuevo link. ¡Oh! Ostras, eso no sé si se puede. ¿Se puede eso? Sí, la gente me dice que se puede, pero se me filtró el link y además está bugueado. Uf, se te filtró el link. Hoy juego con las alertas bugueadas, da lo mismo, importa. Pero esperamos un poco, si hace falta. Sí, no pasa nada. No hay problema. Yo hoy no tengo prisa. Bueno, estoy igual un poco más para dormir, pero. Sí, para descansar, pero no pasa nada. Hasta las 10, más o menos, yo estoy bien. Ah, para 2 horitas, no, dale. A ver, más está lo mismo. Oh. Alright, te invito. Si te encuentro, te invito, espera. Bueno, te podría buscar. Espera, tu nombre es simplemente. Es Mirra VB, ya vale. Entonces te puedo invitar con el cheto de Fortnite. Mirad, tío. Invitar. Ah, aquí está, perfecto. Este cheto es Dios. Bueno. Ya está. Ahí está. Let's go. No, okay. No había paracaídas de Jinx. No, estoy loco. No. No, está el pico y la mochila. Bueno, luego aparte la canción y el póster y tal, pero no. ¿Y por qué es esa mochila, tío? Pero es que es. No puedo quitarme la mochila. ¿El videoclip? Está pegada con cola a mi espalda. No la puedo quitar. ¿Y cómo gira? No sé. Eso lo hizo un mago. Vale, vamos al trío. Aquí. Perfecto. Let's go. Voy a poner costa este. Ahí va, perfecto. Y un segundo, tapo pantalla. Vamos a poner ahí un retraso de emparejamiento guapo. Para que no toquen los huevos. Sí, Julio, pero súbelo del X-Wing, que eso estuvo guay. Ahí va. Porque eso que no lo voy a subir a ningún lado y se quedaría. Nos vino un stream sniper, tío, medio el torneo de pesca. Ah, sí, qué rabia, tío. Pero nos hizo caso, ¿eh? Le dije yo, fuera, no sé cuánto, no vengas tal. Y no volvió a. Bueno, pero luego hubo unos que nos perseguían, ¿no? Aunque esos no sé, no estoy seguro de si eran. Yo al final dudé porque no siguieron persiguiendo.
Nada, es que ayer hicimos Misra un torneo ahí contra otros dos youtubers. Y se me olvidó quitar el emparejamiento, el retraso del emparejamiento. Buah. Y nos intentaron hacer un poco de snipe, pero luego se arrepintieron. Se portaron bien. ¿Está en costa este? Sí, está en costa este porque, claro, Misra es de Latinoamérica. Luismi Jiménez, muchísimas gracias por ese resub de dos meses tacos, tío. Se agradezco un montón. De ping, nosotros 300 y no mola. Y Misra, ¿cómo son ahora tu contenido? ¿Sigues subiendo partidas? ¿Haces...? Subes no sé qué tipo es de verdad, no sé qué, no sé qué putas hago ahora. O sea, yo subo cosas nomás, no sé qué putas hago más, o sea. Tenías varios canales, ¿no? Sí, pero antes estaba. Ahora creo que solamente soy streamer nomás. O sea, los canales de YouTube los tengo tirados. No hago nada. El canal principal, el editor resube cualquier cosa. Y, bueno, no, tengo el canal de LOL. Ese sí me va bien. El canal de LOL. O sea, el canal principal es basura, o sea, lleva estancado en en ahí como 3 años y luego tengo el canal de LOL en el que subo LOL. O sea, el problema es que subo LOL canales y el canal secundario es el que mejor me va, en el que juego partidas del LOL. A mí eso me ha pasado. En el primario que ojo, haces vídeos más elaborados, dices, ¿no? En el secundario simplemente son partidas. Sí. Ah, solo sobre las partidas me va mucho mejor. Me va mucho mejor, LOL. Eso jode mucho, tío. Eso te quita ganas de hacer las cosas bien. Sí. A mí me ha pasado, en el canal. Hace unos meses, además, cuando empecé a subir los monetes en el canal secundario, eso iba de la hostia. Y el canal principal estaba en un mal momento y fue como joder. Yo te digo, ya voy a mandar la mierda a todo y me voy a poner a reaccionar cosas y que les den por culo a todos. voy a ponerme a reaccionar y voy a poner cada vez que me ría, os voy a dar $5. Ah, sí, esa es la nueva, es verdad. Y a tomar por mierda, salte sin querer. Vale, ¿dónde vamos? No, está bien, vamos a donde aquí. Quieras, vamos ahí. No, pero ya te digo. Eso es muy triste. Subí una reacción, tío, y es mi vídeo más visto del canal. Y yo no puede ser, tío. Es muy triste eso. Voy a hacer eso y por top pico. En fin, claro. O sea, me va bien en streaming. Puedo perder ese dinero de verdad. A ver, sí. Al final te arriesgas un poco lo que le pagues al editor y luego. ¿Qué más da? ¿Si en el stream vas bien? Claro. No, pero, o sea. En streaming me va ok. Y lo del equipo ya se ha calmado mucho. No, pero chat, en el principal ahora me va mucho mejor que en el secundario. O sea, ahora el principal vuelve a estar on fire. Fue una temporada malilla. Una temporada malilla. ¿A quién disparas? ¿Hay gente? Sí, está yendo para allá, le pego un tirito. Tengo un arma, tengo gente. Con mi escopeta no creo que. ¿Tienes gente contigo? Ahora vamos a junto tuyo ahora. Quito un fusil, tío. Espera, vale, y... corre, ven. ¿Cómo? Vente para aquí, corre. Vale. Es un momento solo. Ven para aquí. Corre. Ahora vamos. Y aquí hay dos más, Zipper. Ah, sí. Pero no tengo material. Me ha salido una poti de una caja de munición. Sí, ahora las grandes. Ah, sí, ahora potis. Pasa. Pueden ser pequeñas o grandes. Vamos a ayudar a Misra ahí. Nos curamos con estos tres y ya está. Hay gente, pero no sé dónde están. Dale. Ahora let's go a full. Había gente, yo lo he visto ir como hacia esa dirección. Sí, seguramente se fueron a juntarse. Voy a subir yo por aquí, a ver. He pillado alturita. Voy a por ese. No tengo un fusil, pero quién sabe. Yo tengo tres armas que serían útiles si no fuesen grises. Está bien. Voy a por eso. ¡Oh! Depredador alfa me han dado. Primero que usar artificial. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¿Qué fusil tenías tú? Me lo quedo. Uno gris. Man, este martillo de Jinx es uno de la Season 2. Season 2 y medio, 3. Pero de la primera temporada, loco. O sea, lo tengo. Tengo el martillo en el que está inspirado esta cosa. Ah, en el LOL está eso. No, ¿sí? No. No, del Fortnite, ¿no? Fortnite, de otro... Ah, otro martillo. O sea, se lo robaron de... Uy, ahí está. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Ay, no es un bot! No es un bot. Va al camión, Se va a curar. Me perdí, no sé dónde está. Nah, ¡Ey, pero toma! Ah, no, se llevó el camión simplemente, Vaya genio, ¿no?
Sí, igual estaba ya con vida. Vale, que se cure Mirra con los barriles, vamos de chill. Sí, lo que decís antes de los vídeos pasa mucho, ¿eh? O, tipo, que te curras mucho, mucho un vídeo en particular y ese va como el culo y luego otro lo subes por subir y tiene un montón de visitas, tío. Aunque sea del mismo contenido, ¿eh? O sea, va raro. Va raro. Supongo que tiene que ver con los títulos que pongas y las palabras y tal. Yo creo que es ahora mismo lo que más afecta. Pero con diferencia, ¿eh? Llevo demasiado despreocupado del canal principal. Y o sea, llevo con 300.000 subs como 4 años. Y yo mismo me he dicho, debería de hacer cosas, ¿no? Pero me he puesto con... Me he puesto a hacer cualquier otra cosa y... Y este mes me dije ya, voy a reactivar, voy a hacer cosas ya de más en tres. Pero más fácil es reactivarlo que hacerse uno nuevo. Ya. O sea, hay canales... El canal tiene contenido, ¿no? Pero lo que pasa es que no tira nada. Ya. Y claro, son streams subidos y no tiene, y solo son cortes, pero yo soy consciente. O sea, es un problema del que sé cómo solucionarlo, pero está ahí porque me da paja. Pues me da mucha pereza. Sé que debería hacer un canal secundario yo para subir los streams, pero o sea el que tengo tiene como 10.000 o así, y para subir ese, para remontar eso, ¡buah! Olvídate. Ah, el secundario, ya. Que le haga. Ya. Ah, yo tengo suerte porque lo empecé cuando la época de Overwatch, tío. Y lo que no me funcionaba bien en el canal principal ha sido como pues, para secundario, tío. Y he reunido ahí comunidades de Overwatch, de Mario Maker y ahora de los globitos. De los globitos, tío. Los globitos es Dios, ¿eh? Pero también te digo, los globitos funcionan porque no lo sube nadie más. O sea, hay como 3 o 4 youtubers y tal. Tengo el mercado. De los globitos, tío. Monopolio de vídeo de los globitos, tío. Tú buscas Balloon TD6 y salen mis vídeos, 100%. Tío, lo peor es que es... O sea, es adictivo hasta de mirar de chill, ¿sabes? Me pongo a mirar, estoy jugando los monitos, tío, y ya está. Además, como suenan cada vez que explotan. Pla, 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 pla. Es como el Jump King. Satisfactorio. Al, me puse a jugar Jump King el otro día en stream. Oh. No, o sea, pegué como 5 saltos, no pasé la primera fase y le di a reembolsar en directo. Recuerdos de Vietnam, tío. El Hyper le ha echado horas a ese juego. La madre que lo parió. Fue mi reembolso más rápido en Steam. Nunca había reembolsado. Lo reembolsaste. Lo reembolsé, nunca fue tan rápido. O sea. Yo cuando jugué el Poppy me duró tan poco. El Poppy este del peluche me duró tan poco que pensé en reembolsarlo. Es un juego muy corto. Sí, dije, a ver, voy a subir un vídeo, no voy a ser tan hijo de puta de reembolsarlo porque me va a dar contenido, pero si se lo dije al stream. Yo fuera un tío que no hiciera stream y me jugara ese juego, diría, qué puta mierda, 10 minutos de juego. ¿Qué es eso? ¿En serio? O sea, ¿es solo lo que subiste? Sí, o sea, es muy cortito, ¿eh? Os prometo que lo podéis pasar aún yendo normal en 15 minutos, si no os mata mucho el bicho. Por feo que suene, si no eres un cagón y te esperas los sustos más o menos, te lo pasas en 10 minutos. Sí, gente, sí. Este tío debe vender cañones de riel, ¿eh? Lo pensé, pero estoy bajo de oro, la verdad. Ya, gastaste todo en las bugis, para, ¿no? Sí. Para, no, yo aquí soy un soldado valiente del equipo, perdón. Sí, pero ¿dónde están las bugis? Que yo las vea. Oye, Kirst, es verdad, cuidado con el gigante que tenemos ahí a la izquierda. Mirra, no sé si vio los titanes, pero. No, no sé cómo va. Sí, está ahí sin Geki. No da tiempo a pegar. No he abierto stream para adecuarme un poco. Algo de este, sí, abro. ¿Tú al Fortnite hace cuánto no juegas? ¿Desde la última vez con nosotros o antes? O sea, o más tarde. Bueno, en nivel 8 algo habrá hecho. Ah, es que es verdad. Un par y poco más. Las tres partidas de inicio de temporada, ¿no? La típica. Uy, espera, es verdad que está en la zona de este juego. ¿Qué? Ah, vale. Sí, pero. Quiero el gancho, tío. Me alegro mucho de que hayan metido el gancho de nuevo, eh. Van, igual, ojalá pongan el mapa antiguo de vuelta, porque le tengo mucha nostalgia. Este mapa es mejor, pero sí que me gustaría volver al otro de vez en cuando. Sí, yo espero que el capítulo 3 mezcle los dos o tenga regiones del capítulo 1, sí. O sea, tipo pisos picados o lo que sea, ¿sabes? Podría hacer como el Apex. Lo que pasa es que pierde un poco el lore ese de la temporada de ahora va moviéndose cosas y tal. Pero el rollo de Apex mola. Lo que más noto en este juego y es un error que sigue pasando todavía es que tengo pocos FPS. No sé por qué. Puede ser. Y cada vez va peor. Tengo bajones de FPS. Es increíble. Este juego cada vez va peor. Parece el LOL.
O sea, mi PC cada vez es más potente y el juego todavía va, y cada vez va peor. Yo cada temporada noto que me va un poquito peor. ¿Sabes? Y mi PC debería mearse en este juego. ¿Cuál? Sí, no sé por qué pasa, tío. O sea, tengo un Ryzen 5800X con una 2080 Ti y me va mal. A mí me dan bajones con la 3090. Y yo, ¿pero cómo es posible? Sí, ¿pudiste pillar una 3090? Man, yo no pude, ¿qué pasa? Porque quería la 3080 y no había. Era maldito imposible. Y me dijo el que me montó el PC, dice, he conseguido la 3090, pero vale como el doble. Y dije, tío, ponla porque es que si no, no voy a jugar nunca. Man, o sea, sí, veo una ahí. Maldita sea. Envió uno. Nah, se cubrieron. Yo estoy de chido. Hostia, el trampolín. ¿Vamos? Gente, la zona de nuevo, sí, qué guay. Tiro trampolín y nos vamos. Ah, sí. Ah, adiós, Hiper. Voy ahora yo. Es que me dejé aquí el. Esto. Voy para allá ya. ¡Ah! ¿Queréis ir a por esos tíos o nos vamos? No, vámonos. Sí, vámonos porque la zona nos ha tocado en Cuenca, la verdad. Dios, voy a esquivar esto, eh. No sé si hay gente ahí, pero si la hay, yo no quiero enfrentarme a ellos. No, ni me carga, ¿no? Llevo ahora sí. Me puse a construir eso y tengo la memoria muscular la tengo fina. ¡Oh! Todavía. ¡Ah, que susto me ha dado! Ahora voy para allá. Estoy loquísimo. ¡Dios, Hiper! Ojo lo que se ha dejado aquí, ¿no? ¡Hiper, cuidado! Sí. Estoy bien. No me construyó, no estoy bien. No me construyó en absoluto. ¿Ahora está aquí arriba? ¿Cómo que este man tiene tocado, un mulo de metal? ¿Qué es esto? Queda uno solo aquí, ¿no? ¡Oh! Este. ¿Por dónde me ha dado? Ah, por el techo, tío. Está tocado, debería estar a menos de la mitad de vida. ¿Pero qué son estos mulos? ¿Y el remate que acaba de hacerme, tío? ¿Qué son estos mulos? Esos tienen muchísima vida. Sí, tienen mucha vida. Yo tengo escudos. Ay, ¿cómo te tiro? Por supuesto me has rematado, tío. Era lo que tenía que hacer. Yo ahora, para que te cures, te voy a dar. De hecho, te voy a dar el grande también. Tengo... ¿Y de eso vas? ¿Son muros que tienen mucha vida? ¿Y ya? Claro, para esto, para cubrirte y revives a alguien, te curas. Y luego tienes que romperlos tú mismo. Toma de tu grande también. Espera, te lo quiero soltar. Ahí va. Vas a hacer mejor que yo. Man, habían seasons en los que ponías esto y dejabas la cagada. Lo voy a sacar de aquí, ¿vale? De una hostia. Vamos a ir hacia mi tarjeta. ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? Está ahí abajo. ¿Ellos dónde están? Coches atrás, ¿eh? Ahí abajo hay uno. Sí, es ese. Y hay otro tío por ahí. No tiene escudo, está Cracket. No tenemos vida, vamos a morir. Sí, Hiper, tienes que pillar tú la tarjeta, que está ahí dentro. Tienes que atravesarla. Vete. Yo me voy. Igual muero, pero da igual. Voy a intentar pillar la tarjeta de Stape. A ver. Vamos a ir. Mierda, no veo nada. ¡Ostras! ¡Ah, qué bueno! He curado a Stape. Yo igual me muero si me rushea el tipo este de aquí, pero tú corre. Si ¿está contigo aún? No lo sé. Me piro. No lo voy a averiguar. Buah, es que ese arma es tan buena, tío. Sí, esta es la que no quiero que quiten nunca. El lanzagranadas este, por favor. Ahí peña conmigo, estoy muerto. Buah, y encima te han tirado el wallhack. Es el de antes, tío. Es el mismo. Buenísima, let's fucking go. Mate, let's go. ¿Mataste? Sí, toma para ti esto, otros dos de estos. ¿Dónde está? Ojo, voy a pillar esto de aquí, la verdad. Uf. No sé ni qué pasó. Si. A ver, voy a pinguear esto porque si revivo, igual vengo aquí a por ¿Sniper? Armas. ¿Sniper? Balas de sniper, tengo 6. Nice, ¿me das? ¿O usas tu sniper? ¿Estás? Ah, toma. No. Thank you. Vale, vamos a revivir a Steve, que está ahí en la furgoneta. Igual ruseo yo, si no hay nadie. No tengo... Uy, hay gente aquí al lado. ¿Dónde? Ah, enfrente. Y vale, en la furgoneta, ¿no? Muerto. Buenísima. ¿Solo él? Vale, perfecto. Voy a junto a Stape. Tiene armas buenas, Misura, porque igual vuelvo ahí. ¿Tiene un lanza ondas? No sé qué es esto. Es wallhack, básicamente. Conmigo. No, es que no sé si son buenas o horribles. Es muy bueno, es un wallhack.
Es una granada que, como Hanzo en el Overwatch, pues igual. A matarlo porque me persiguen sus amigos, creo. Oh. Sí, volando además. Oh, shit. ¡Wow! ¡Qué buena! Estoy aquí, me puedes pillar. Pero van a seguir, vienen saltando ellos. Cuidado, por ti. Supongo. Vamos a mirar. ¡Buena! ¡Ole, ole, ole, ole! A ver si veo al otro. El otro me dispara alguien desde ahí, pero no es el tío ese. Y es malísimo, por cierto. ¡Uf! Ah. Oh, bueno. GG. Pensé que el muro era mío, mala mía. Nice try. Nice try. Arre, no. Juego entrete. Duramos más de lo que pensaba después de ese primer enfrentamiento. Pensé que nos moríamos ahí ya. Es la mantina. Es de Miguel, no voy a hacer no hits de ningún juego que no sea el Odyssey, gente. A mí mi juego que me gusta es el Odyssey. No es que me guste hacer no hits, es que me gusta jugar al Odyssey. Construir en este jueguito. ¿Tú ahora juegas shooters o ya no? No estoy jugando mucho. No, ostras. Ni Valorant ni nada. Ah, pues son así. Very nice. ¿Es la categoría de Mario? No. ¿Zelda o los monetes? ¿Zelda? ¿Pero cómo voy a elegir a los monetes antes que tenía Zelda, tío? Lo alto, supongo que nos tocará con gente decentilla. Sí, no, ya sabes, se ha visto. Pero bueno, nos pasó eso la otra vez también. Es verdad. Sí, el juego te recuerda como lo hiciste las últimas veces. Aunque lleves como meses sin jugarle, da igual. Es súper absurdo eso. Pero bueno. Ten piedad, no forma tengo nada abierto. Solo tengo el Opera con una ventana y me va mal los juegos. Es increíble. Sí, aparte, en esta season, no sé por qué, de repente te da un bajón enorme en la partida, que bajas a 5 frames durante 2 segundos o 3. Sí, pero además a todo el mundo a la vez, ¿eh? Sí. Supongo que tiene que ver con las zonas nuevas, estas grietas raras, pero... A ver, ¿dónde podemos ir ahora? ¿Dónde quieres ir? Sitio... vamos a parque, ganamos parque. Venga, va. Estás loco. Ya sabes, ¿dónde va tanta gente ya a parque, no? Es más, ir al albercas. You are crazy. Parque está bien. Ya, vamos. Parque está bien. Más que nada por irnos con loot si ganamos. Y si no, pues se rehace. Vale, intentamos. Las casas del fondo irá un poco menos gente, supongo. ¿Esa es buena casa? O si no, esa. Vale. Yo voy a ir a esa. Si queréis quedar cerca. Un poquito la barra de nivel del hub. No se puede. Creo que no puedes. Puedes reducir el tamaño de las demás, pero esa creo que se va a quedar así. ¿Cuál? ¿La del nivel? La de abajo, de todo, ¿no? ¡Ah, ya! No me gusta que esté ahí, tío. Me acaban de decir en el chat, ¿quedan solo 4 días para la trilogía del GTA? ¿Ya? ¿Ya en 4 días, tío? Sí, sí, sí. ¡Holy shit, tío! No me da tiempo a jugar nada. Para la trilogía del GTA, los remakes, tío. ¿En serio? No sé si eran 3, pero sí que era la semana que viene. No me da tiempo a jugar nada, es increíble. Tengo un tío aquí conmigo, ¿eh? Acabo de abrir stream. Ok. Ah, ¿no estabas en stream antes? Pensaba que sí. No. Una para práctica. No quería quedar. Hiper, ¿puedes ver dónde hay gente aquí a mi lado? No, me daba miedo que me crasheara el PC. Sí, a tus seguidores se la sudará que tu skill. Está lo mismo, soy horrible jugando este juego. Les dará igual cómo juegues al Fortnite. Les da igual a los míos. ¿Han vuelto a poner el lanzapepos? No. Es el de choques. Ah. ¿Se refiere a lanzacohetes? Ah, lanzacohetes, sí. No. Lanzacohetes tengo. ¿Cómo se llama? Lanza. Ah, no, es un. No, ¿qué es esto? Lanzaventosas. Tú puedes, Mirza. Oh, sí, ese sí, esa es mi favorita. ¿No cayó nadie o están lejos todos? Yo creo que no ha caído nadie. Creía que había gente aquí, pero no. Agachadita, viene gente desde Diego agachadita. No sé qué está haciendo. ¿Dónde están? ¿Dónde? Está detrás de un buzón. ¿Qué está? ¿Está disparando pues, a alguien? ¿A uno de vosotros? No son fieles. Gracias, Reaper. Tengo lanzacohetes. No sé. Pero... Digo porque no sé si hay más gente. Pues me ha destrozado, para ir como va. Está por ahí, Subo yo al tejado. Por detrás. Vale, me voy a llevar fusil, eso. Están los tres, Está en el tejado contigo, Reaper. ¿No pierdes el escudo este? Vale.
¿Está uno de ¡No, vida? Tío! ¡Te disparo a ti! Está un toque, está blanco. Es que no tengo escopeta, tío. Si tienes. Ah, no tienes. Bueno, entonces está a dos. Muerto, barazos, muerto, bueno, muerto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gente, no pasa vale, nada. Vale, yo sustituyo. Otra vez. Ya arriba, bueno, tú. Tengo muy poco, pero sustituyo ah, bueno, lo que puedo, aquí. Ahí viene. ¡No, no, no! No te estaba viendo. ¡Paniqué, paniqué! ¡Wow, wow, wow, wow! Olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí. ¡Wow! ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Qué arma de mierda es esta? ¿Cómo puede fama, ser tío, que vengan los cuatro, tío? Bueno, los tres, nah, los tres con escopetas, tío. Es el buen RNG. Hola, gente, sí, al fin estamos jugando la puta skin de Jinx. Que, ya, o sea, mi chat lleva insistiendo. Ayer estaban insistiendo bastante. ¡Juega Fortnite! Hola, chat de Mirra. ¡Ey! Es Mirra. O sea, me gusta mucho este juego. En su momento me divertía mucho, pero como que lo dejé por el LOL. Ay, es triste. Tal como lo has contado, con ese tono, ha sido gracioso. Pero lo dejé por el LOL. Y ya estaba por culo. Es como me gustaba ese juego, pero no puedo porque estoy jugando al LOL, ¿sabes? Así, también, literalmente. Yo te digo lo que te dije la última vez, creo. A mí, de vez en cuando, digo, cuando veo a la gente jugar al LOL, yo qué sé, cuando los eventos que hace Ibai o así, digo, guau. Tío, de risas molaría jugar con Steve un día, hacer el tonto, pero. Hombre, sí, no claro, sé, porque tryhard conmigo. O sea, siempre dan ganas de jugar al LOL. Te dan ganas. Juegas al LOL. Exacto. En el momento en que juegas, ya ahí me empala. Exacto. Es que yo qué sé, me acuerdo solo de los buenos momentos, claro. El cerebro borra lo malo, ¿no? Del pasado. Me acuerdo de cuando jugaba Alistar, que era main Alistar, ahí me divertía, tío. Pero no me acuerdo de los tilteos, cuando me cabreaba y golpeaba la mesa porque perdía todas las rankings. Ahí no, eso se borró. A ver. Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Where are we dropping, boys? Por ejemplo. Muelles. Muelles, lo veo. Setos. Lo peor es que yo ahora tengo el pelo rosa y estoy jugando Jinx. Es verdad que te vi la foto, tío. Es verdad, no te lo dije. Se tiñó el pelo de rosa, está loco. Me tiñó el pelo de rosa, man. Estaba. Y además, es culpa de TikTok, no es joda. O sea, estaba. ¡Oh, no! Estaba viendo TikTok y de repente me sale una. En plan, llevábamos hablando un buen rato, ¿no? Porque estaba diciendo ya, si Faker gana los mundiales, me tiño de rosa. No ganó. Pero. Me empezaron a salir TikTok sobre peluquería y teñirme el pelo y fue como hay una peluquería en Santiago, no, la señal no está tan no está tan lejos, ya, vamos. Holy shit. Nunca más. Muelles. A ver. Lo peor es que luego, ahora tengo el pelo rosa, se me va a quitar el tinte y voy a ser rubio. Claro, claro. Pero eso. O sea, ¿tienes algún tipo de decoloración de tu pelo o solo color que le pones encima? ¿Cómo va? No, tienes que decolorarlo. Si claro, no tengo el decoloras y luego tintas. Ah, vale. Es que si ves las fotos mías, el negro que tengo es negro natural, no es negro. No me he echado tinte negro encima. Claro, nada, ya. Pues cae. Entonces, ¿dónde hace stream Mirra? En Facebook Gaming. En Facebook. Facebook. ¿Qué tal por ahí en Facebook? O sea, monetariamente bien. Moralmente es otra cosa. Claro, estáis como más aislados del resto de los creadores. Sí, se nota mucho. Pero bueno, mientras ellos sigan. Yo ya dije, la casa y después de tener una casa y vuelvo. Hay gente aquí, ¿eh? Por ahí. Eso es lo que quiero. Ostras, menudo. ¿Pero no íbamos a muelles? Sí, sí, sí. No, yo paré. Es que aquí siempre hay uno o dos cofres. ¿Aquí hay un tío conmigo? No tengo nada. No sé si era sniper, pero. No snipers. Hoy no snipers. ¡Mierda! Yo quería Eduardo, pero hoy gente no snipers. ¡Se ha curado! ¡Oh, qué perro! Joder, me ha bajado el justo con el subfusil. ¿Cuántos hay ahí? Uno. Pero me estaba disparando el otro compañero de cerca, eh. Tiene que estar muy tocado. ¡Se está curando Mirra! Ahora mismo. Sí, pero ¿dónde? Fuera. Creo que se ha ido volando. Con mi. Sí, lo voy a ver si lo persigo yo.
Ah, qué rabia, qué perro, tú. Está aquí abajo. Hombre, Jairo, esa opinión es una opinión bajada en pura ignorancia, no, básicamente. ¡No, estafamas! ¡Wow! ¡Ay, mía, vaya tiros, ¿no? ¿Lo mataste? Queda uno. Sí, falta uno ahí, el John Wick. Muerte, muerte, muerte. Buenísima. Nice. Let's go, let's go, let's go. ¿Cuántos lanzaventosas tienes, Iper? Estoy siendo útil para el equipo, voy a revivir a Steve. Ay, quiero armas, tío. Quiero una partida con armas. Sí, el John Wick no era muy bueno, pero. ¿Cada golpe son dos cargas? Ah, no. Me cobro dos. Me tocó la de confeti, gente, pero es legendaria, voy a llevarla, eh. Una aura. Thanks, triple kill, sí. No, ¿me la puedo llevar? Uy, sí. Es que esta. De verdad, sí. Para mi chat y para mí es tan surrealista que pase esto. Que estés jugando al Fortnite. Sea, que esté jugando al Fortnite con una skin del LOL es surrealista. O sea, la Riot ha sido súper. ¿Cómo te lo digo? Bueno, separado de las colaboraciones. Diciendo incluso en AMAS que nunca harían cosas del estilo. Ostras. Y de repente pasa esto. Pero es que es Fortnite, o sea, no es como un juego, es como. Joder, tío, si está Neymar en el puto juego, o sea. No es el típico juego con el que se hacen colaboraciones, es como el juego en el que te publicitas, ¿sabes? Claro, esto es más. Es la publicidad de Arkane, claro, entonces no es como si fuera una skin normal. Claro. Claro, lo sabemos, pero igual sigue siendo como. ¡Wow! Yeah. Es muy raro esto, sí, es muy raro. En plan, Riot tampoco es como que se comporta muy bien, ¿no? Digamos que es. En algunos sentidos es todo lo contrario a esto. Aparte. Ya. Yeah. Simplemente hacen lo. Bueno, Fortnite también. Epic Games también hace lo que les sale la polla. Pero por lo menos sacan cosas y de vez en cuando fixan algo. Mientras que en el LOL esperas dos semanas y ves que no te dicen nada. Ya no me acuerdo cómo hacían. Por eso es tan raro. Esto. Bueno, yo cada vez que veo colaboraciones en este juego digo, pero ¿cómo demonios? El Chapulín. ¿Qué demonios, tío? La policía que montó Riot con lo de Arkane, brutal. O sea, todo lo que hizo con Grefg. La policía de muchísimos influencers, lo de Ibai con Grefg, lo que hicieron ayer, vamos. Pero Riot siempre se ha hecho unas publicidades muy bestias, tío, con lo del Valorant. Y lo que hicieron en stream fue una locura. Lo de Valorant, lo de las case en stream de la beta. Ah, es verdad, lo de las case. Eso fue una burrada. Me acuerdo. ¿Sabes? Hola. Ups, os habéis ido, ¿no? Espera, bueno, me voy. La de horas que me pasé yo viendo streams, al final me lo tuvo que regalar un sub. Lo sí, Valorant. A mí igual, tío. Tres meses seguidas el bug de mierda de lo de las estrellas de Facebook. Qué tío. Jodanse, chat. Hay estrellas que son los bits, ¿no? Sí, son los bits. No, no suena. Qué mal. ¿No nos vemos? Si no, nos vamos. Estoy pillando balas por ahí que tengo pocas y ya voy. Voy para allá. Tu skin se parece a Ezili del Balloons. Bueno, en el color del pelo, ¿no? Porque como tiene el pelo azul, ¿no? ¿Dónde vais ya? ¿Estáis? Vale, por ahí. Voy para allá. Me dio una escopeta, ¿eh? Me tocó en el primer cofre la escopeta legendaria de combate. Por la carísima. Joder. Que vale, es de combate, pero es legendario. Ya. Yeah. Pero es de combate. Bueno, en early games la polla, la de combate. Hay que decir. Sí, porque es un poco como tener la táctica. Me acuerdo cuando esa escopeta estaba rota, eso sí que me gustaba. Ups. Uy, ¿y eso? Hay un loco con un camión, pero. ¡Dios! ¿Qué cojones acaba de pasar, chat? ¿Qué hiciste? Salí volando con el camión, no sé muy bien qué ha pasado. Me salí del camión mientras el camión rebotaba y me empujó el camión en el aire. Un poco extraño. Ya estoy. Tengo. ¡Chujes! ¡No, no, no! ¡Tómate tú! ¡Tómate los. ¡Tome minis! ¡Tome las minis! Tengo salpicones. Bueno, ahí ya. No, pero tómate hiper. ¡Tómate minis! Ah, yo no tengo minis. Ah, no. No tengo. Vale, ahora echamos. Vale, tira eso y luego te tomas tú esto, Mirra.
Tira los salpicos. Tienes para... Vale. Ahí, sobra, ahora ya está. Me guardo uno. Que has tomado el cuervo ese, tú. Oye, ya no veo casi nunca cuervos legendarios. Yo, ahí en esta partida... Díganle a Steps que la chupe, por fallar, o sea... ¿Cómo? Perdón, no, es que... No, mejor no doy más contexto, porque... ¿Qué dice usted? Un amigo que está en el chat, que la chupe nomás. Ah, vale. Ok, que la chupe. ¡La escopeta! ¡Ah, me dejó la escopeta! Gracias, chat. ¿Dónde me la he dejado? ¿Ahí arriba? Voy a gastar uno de estos, Nah. No gastamos. Me la he dejado, tío, aquí. ¿Dónde está la zona? Ah, vale. A ver, tengo que hacer una cosa de partes de monstruo. A ver si sale la zona con una grieta o algo así. Y pero si eres nivel 250. No, la XP no te va a dar nada. Necesito más XP. ¡No! Vivo por ella, mierda. No hay... ¡Oh, no llama! Oye. Cuando ya está muerta. La llama ahora se mueve, ¿no? Sí. Están vivas. Y si no la matas, vuelve a su planeta. Rollo Puchi. Mi kill. Experiencia, le pegué dos tiros. Ah, me voy a llevar estos yo. Me he llevado yo ladrillo. Que tú se lleve otros materiales. Esto me lo llevo yo. Sí, yo creo que no cogí nada de material. Repartidlos entre vosotros, que yo ya tengo 700 o así. Ah, voy full casi, de madre. Ah, bueno, vale, entonces me llevo yo un poco. Estáis dando. Toma. Pero. Vámonos. ¿Hay gente ahí? Ah, no. ¡Vámonos, átomos! Está disparando una rana. ¡Eh! No le empujé. ¿Qué pilla el cofre? ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Cuervo! ¿Qué? ¿Cuál? ¡Ah! Oh, morado. ¿Qué es eso? ¡Oh, otra AUG! Si la queréis. Sí. Sí, los morados y los dorados. Justo lo acabo de decir, digo, hace mucho que no veo un cuervo, tío, legendario o algo. ¡Pum! A ver, este queda, tío. La plata. No está en las estrellas, está un bug de vuelta, no sé por qué no. Va de la mierda, lo reclamé. Segundo, que aquí hay cofrecitos. Esto, si alguien lo quiere, yo no me lo puedo llevar. Vamos aquí. Un cofrecito por ahí. O sea, un cofrecito, un escudito. Necesito una escopeta mejor que la común. Aquí está el tipo. Sí. Yo tengo un azul, no estoy mal. Si encuentro alguna. Yo ya que me ataco a esta, me mantengo. Vale, a ver, gente. ¿Dónde buscamos? ¿Vamos a por el cofre o no? Sí, no. Venga, va, sí, ya que está en zona. Easy. Por una vez que la zona está con nosotros. Gente. Se están pegando, además. Se van a curar. Reventado desde atrás, Desde atrás me han reventado. Chicos, juntaos un segundo conmigo. Oh, tienen que gente, que nos disparan desde atrás. Atrás, sí. Vente, Mirra, pégate a nosotros. Atrás y delante, muy bien. De hecho, esto. Vamos. ¡Oh, shit! Estaba mirando. Vale, vamos para allá. ¿Por qué tengo uno conmigo? ¡Ah, qué susto! Buena. ¿Por qué dispara dos veces y no tres? Está medio muertos aquí todos, tío. ¿Se ha muerto otro? ¡Se ha ido volando! Sí, no sé si está seguido. Uno, Está uno, vale, lo voy a seguir entonces. Ese creo. Bueno, estaba en blanco. ¡Muerto! Joder. Esa es, let's go. Estoy dando los tiros, tío, let's go. Uf, vale, a ver, ¿cómo estamos aquí? Yo no quiero el railgun, ¿eh? Bueno, no me entero. A ver, juntémonos. Yo sí lo quiero. Si no lo quieres tú, lo pido yo. Píllalo tú. Voy. Tengo latas. Pues yo tengo latas también, voy. Bueno, voy hasta las tuyas, mejor. Las mías son de velocidad. Sí, las de velocidad están opemeando la vida en esta pelea, ¿eh? Es el mejor ítem del juego, tío. Sí. Se han cargado alguien aquí. Bueno, a ver. Cura. Vale, estoy. Me sobra una. No sé, si no tienes nada, guárdala. Si no, si te quieres llevar otra cosa. Hay lanzacohetes ahí, si te lo quieres llevar también. Man, la de ráfagas dispara dos balas, no tres. ¿Qué pasó? Tengo un nerf ahí guapo, ¿eh? ¿Quién dispara? ¿Dónde? No, yo no soy yo. Estaba chequeando. Estoy muy acostumbrado a. No sé qué season. Ahí pegándose gente. Vale, vamos. Podemos ratear. Soy el objetivo, no sé de quién. No tienen escopeta, una que no sea común. No, solo tengo una.
No, nadie de ahí tenía, no, es imposible eso, alguien tiene que tener, ¿no? Gente, a resucitar, puede ser. Creo que sí. Le voy a quitar 50 a ese tío. Sí, sí, están resucitando. Voy a poner... Nah, iba a poner jump pad, pero casi que mejor no. Oh, acaban de resucitar. ¡Hiper! Acaban de resucitar, hay mucho gente, cuidado. Hay gente peleándose en 220. Oh, ese está muerto. Ese está en blanco, error, amigo. Ese en blanco. Ese es tu error. Mate, es que maté a uno que fui a perseguir. Ya está muerto, está muerto. Voy a por él. Se ha desconectado. ¡Ja! Vale, pero vente aquí ahora. Ese fue tu error, compañero. Saltar. Voy, voy. Uf, vale, a ver. ¿Estaba recargado? ¿No? Sí, estaba recargado. Mira, tengo más gente aquí. Vale. Ah, voy junto a vuestra. Qué susto, mano. Dejo este que se mate. Sigo siendo el objetivo, sí. ¡Oh! ¡Oh, shit! Voy, chicos, voy. ¡No veo nada! Vais. No, man, me pegaron entre dos. Menos 49. Menos 47. ¡Se ha quedado FK! ¿Qué demonios? El de abajo está tocado, lo acabo de reventar con el cañón de Riel. Vale, el de arriba ha muerto. ¿Me puede llevar esto? Oh. ¿Están muertos todos ya? No, no, queda un tío por aquí. No sé dónde. Aquí al lado. Está aquí dentro. ¿Está bajado? ¿Está bajado? ¿Está abajo? Está aquí, está aquí. Solo 18, pero que es esta escopeta. Oh, sí, pero qué demonios, tío. Oh, buenísimo. Bueno, bueno. Me quité solo 18. Hay que irse por la zona, pillar cositas. Oh, me voy a llevar una de estas, A correr. Ah, una de estas. A correr, que nos me puede llevar un motiquín, maldita sea. Voy a tirar un jump pad, Dale, dale. No, te yo voy creo que llegamos, con el jump pad. Sí, pero tengo dos, entonces. Andando, digo. Tengo dos más de velocidad para después. Esos de ahí, si puedo, les voy a pegar un tiro que flipas. Gente, aquí a la de izquierda, Dios, hiper maloquísimo. ¿Le has reventado? Sí. ¡Oh! No sé dónde están ahora. Está tumbado, está tumbado. Lo he tumbado yo desde el coche. Lo mataste perfecto. Espera, pero lo puedo. ¿Quería rematar? ¡Escopeta mirra! No, quería. No puedo, en plan, agarrarlo y mirarlo y ver dónde está. Sí, extorsionar, sí, sí, sí. Ahí están los demás, creo. Lo maté yo porque estaba. Como está en el fuego y tal. Nadie tiene warhack, ¿verdad? Atrás, atrás, atrás. Atrás, 94, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Atrás? Lo veo. Ah, vale. Le di en el aire, Dios mío, menuda hostia, por favor. No, no lo veo, man. Está volando, está volando. Ah, bueno, ya no sé dónde está. Ahí está. Tocado, Está muerto, está muerto. Ahí está, está nada, tío. Tiene que estar curándose. Dios, no le dejo curarse, no le dejo curarse. Es que no me lo creo ni yo. ¿Cómo se ha curado, tío? Va, que va. Me mata el cabrón. ¿Se ha llegado a curar, tío? Si estaba blanquísimo, qué cabrón. Ahora puedo ayudar yo un rato, pero me han reventado a mí también, muerto. Qué rabia, tío, qué rabia. Hombre, Alfonso Henry, ¿no será porque si estoy jugando no puedo ni leerlos? Dios, hiper. Dios. ¿Qué pasa en esta partida, gente? ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Dónde está tu...? Holy shit, hiper. Mirra, toma. Toma esa mirra. De esta forma, no sé si me podéis revivir, Estáis dos para dos ahora mismo. Si me revivís, tenemos una ventajilla. Sí, voy a la furgoneta directo. Tengo el saltador. ¿Dónde está la furgoneta? Vale. Pues luego yo vuelvo al sitio ese donde está Mirra. A ver. Lo malo como estén ellos en la furgoneta, me putean, pero... No, están allá. No, están allá. Lejos. ¿Son de distintos squads? No, son de distintos squads. Yo sí, pero loco. Solo para meter miedo, nada más. Voy a curar a Steve ya, o sea, revivo a Steve. Vale. Para meter miedo. Hiper, ¿puedes tirarme una granada ahora para lanzarme lejísimos donde estaba Mirra? Que pillo armas ahí. Igual no puedo pillar ya armas. Trampolín. Pues si lo puedes poner Mirra, mejor, y así no me olvido. Vale, no, yo no tengo. Vale, pongo el trampolín. Cuidado que viene la zona, No sé si te da tiempo. Sí, no me da tiempo. Me da tiempo a ir aquí. Vamos, necesito bajar. Ojo. Están disparando, Lo sé.
¡Oh, tengo armas, tío! ¿Qué dices? Locura. Esto es la hostia. ¿Qué? Ah, hay aquí había muchas armas aquí. Las acabo de ver, las acabo de ver. Madre mía. Pues ya está, yo estoy creo que mejor que cuando he muerto. Literal, ¿eh? Uf. Bueno, aquí se ha parado, ¿eh? ¿Se ha salido el mapa o sea, la zona o qué hizo? Vale, voy con vosotros. Voy con vosotros. Está jugando con fuego ese tío, ¿eh? Escudo uno. Voy a saltar está yo. ¡Está uno, tío! ¡Está uno! ¡Oh, qué pesado, tío! ¿Muerto? ¿Muerto uno de ellos? ¿Solo queda uno? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Se ha ido! ¡Volando! ¡Volando! ¡Oh! Voy para allá. ¡Dios, Steve! ¡Ha volado ese, eh! Ah, no me sale el... Me voy a curar, que yo estoy aquí a 100. Y ahora voy disparando, ¿vale? Oh, me tumbo. Hostia, que me casi me tumbo, chaval. Uy, me hizo mierda, man. Me ha matado. ¿Dónde está, tío? ¿Te imaginas? Aquí, hasta aquí. Voy. Acaba de caer, está aquí abajo. Vale, vale, mira, quieto. ¿Subido? Vale. Pésale, cuidado que sube, ¿no? Aquí. ¡Let's go! No he hecho mucho al final, GG. ¡Let's go! GG. ¡Espera! ¡Claro, hay que ser tóxico, tío! Claro, claro. Se me olvidaba. ¿Hacer puro 90 entonces? GG. Muchas gracias, Nutelita, por el resub de 10 meses, Dacos. Perdona que estábamos ahí en mitad de la final, ¿sabes? Sí, depende del emote. Si haces la risa del burro, lo topeas. Vale, a mí me encanta. De la mierda, siento que no he hecho nada en la partida, me cuesta un montón. Me pierdo. La gente se va y no lo veo. Yo no sé, en esta me ha posido algo, tío. He dado todo con el cañón de Riel. Yo he visto el tiro ese del cañón de Riel y cuidado, El que me dio Steve fue brutal, o sea, ese fue el mejor. Le hice el tracking perfecto por el aire y lo destrocé. Ay, mierda, le he dado a salir, no sé por qué. Muy mal. Perdón. Ahora la colaboración. Oye, no está ahí. Sí, no, aquí solo vi que. Le di sin querer. Steve solo se salió Steve sin querer. Sí, ¿verdad? Hiper no se había salido para nada. No. No ponía que en partida queda uno a Misra, pero Hiper estaba en no listo, ¿verdad? No. Se hizo la victoria, gente. Let's go. Sí, let's go. Ya está, ahora todo es más relajado. Ya da igual. Bueno, es que tenía aparte un loadout en esta partida, tío. Bueno, la de combate vale, porque no es tan buena, pero... Tenía el cañón de Riel dorado, la AU de Sloan tenía. Y luego me ha gustado... ¿Era la de Sloan? Hostia, qué bueno. Sí. Me ha gustado mucho el rollo de... El lanzagranadas con el gancho, tío. Porque con el lanzagranadas llegaba lejísimo y el gancho era para controlar. En plan de, vale, llego justo aquí. Yo estaba intentando usar lanzagranadas más Riel. El Riel en el aire. Si me sale una de Riel en el aire ya. La de Venom. Qué lástima que hayan quitado lo de Venom. Eso me gustaba mucho. Jugando con Steps y Hiper. Bueno, lo ven en el nick. ¿Por qué me preguntas? Mira los nicks 3 segundos. Es la clásica pregunta de chat. ¿Estás jugando al Fortnite? ¿Recomiendas el Fortnite? Bueno, igual con el LOL es distinto a la respuesta. O sea, sí. Haznos publimir ahí, venga. Igual, ahora no juego. Es raro porque no juego ningún juego así como que. ¡Wow! Tengo ganas de jugar X cosa, ¿no? Ya. Yeah. Es raro. Buah, pues yo los GTA, la verdad es que les tengo muchas ganas. Eso que, claro, ya pasé los 3, pero da igual. Buah, el direct del Vice City lo voy a gozar mucho. Yo me dije que iba a jugarme todos los GTAs y me quedé en el Vice City y pasé completamente. O sea que supongo que ahora le daré otro try ahora a hacerlos de vuelta cuando salga el remaster. De los tres, ¿no? Del 3, el Vice City y el San Andreas. Sí, a mí me da más pereza el 3, es el que más me da pereza. Porque sí, el 3, para mí, el gameplay es un poco meh comparado con el San Andreas, o sea, y la historia es que el 3 era el primero, tío. Pero el 3 jugablemente es muy incómodo, ¿no? Claro. Es que el 3 pasó de la cámara de arriba, tío. Los Arbonations no los tienes en el mapa. Tienes que buscarlo por internet. Sí, igual han mejorado esas cosas pequeñas. Pues espero que después, sí, esos cambios, tío. Yo creo que no, mejoras de vida. Solo visual. Sí.
Sí, o sea, sí, cualquier cosa que busques, tema de misión y Armunation o cualquier cosa, tienes que darle. Tienes que verlo en una guía aparte, no te sale en el mapa. Buah, qué pereza. No, esto no me acordaba, la verdad. Lo jugué hace tanto ya, 2017. Pero yo es que me acuerdo que el GTA venía de la cámara esta desde arriba, que no sé cómo se llama. ¿Sabes? El GTA, sí, la cámara cenital esta, y era el que GTA 1 y 2 era así, y el 3 fue como la renovación de todo. Entonces me imagino que venir del sistema de estamos desde aquí arriba a hacerlo en 3D fue una locura, yo no me lo creía cuando... ¿Cómo van a sacar el GTA pero así, tío? No se puede. Mundo abierto así, imposible, tío. Yo tenía mucho miedo con los remakes por el feeling del Vice City, tío. Que se perdiera, no sé, la estética, las vibes, Miami vibes, pero no, se mantienen. No, lo han hecho muy bien. Siempre, o sea, hay una estética del GTA San Andreas que se ha perdido duro, la del amarillo. Y la gente se lleva quejando de todo. En ningún remaster de GTA, del GTA San Andreas, han vuelto a poner la iluminación naranja del primer GTA de la Play 2. Y es la mejor iluminación, o sea... Y es que no he jugado ningún remaster desde el de la Play 2. Es incómodo de ver, pero lo que tiene es que tiene esa vibra, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, el Vice City igual, el Vice City igual. Pero yo vi el tráiler y se ve bastante guay. ¿Ese que ha saltado ha sido Mirro o quién ha sido? Fui yo, le dicen que... Ah, vale. A ver, este... Te he dejado minis aquí, Steve, vaya, voy. Ah, voy. Voy a llevarme su fusil este. ¿Alguien quiere ballestitas? ¿Ballestas? Hola. Sí. La doble ballesta. Nah. Es que no vale para nada, ¿no? Es como que es... Para matar zombies y ya está. Sí, para matar zombies. Joder, para eso no saques un arma. Voy a por los esos. ¿Cuánto va a valer minis la trilogía? Yo me imagino que $60. No, aquí no sabía que había... Es barata. No me acuerdo cuánto era, pero creo que no eran 60, ¿eh? Creo que eran menos. Entonces, me suena a mí que era menos. Entonces no creo que tenga cambios de mejora de vida de esos. ¿Cuánto era la trilogía? Creo que era barata. 40, ¿no? Igual. Hombre, el del Crash lo vendieron a 40. Que me pareció muy guay. 1,99, no otra ley. Creo que eran 40, si me suena. A ver, pero 60 o 40 son los precios estándar. Ya, pero a ver, pero 40 por los 3 me parece un muy buen precio. A mí me parece muy... Oh, Dios mío, lo que acabo de encontrar, vale. Estoy bien. Sí, es que son 40. No sé, depende, yo creo que depende de la remaster, a ver qué pasa. A ver, bueno, yo habría pagado 60, te lo digo. Por esos tres juegos. GTA Trilogy Price. Bueno, en Europa, a ver. O sea, aún puedes jugar sin que te toquen arquitectos, pero tienes que jugar muy mal. Creo. Y Nintendo sigue con el alto de 60. Claro, pues ¿cómo no va a vender el juego a 60 si se transformó en el juego más vendido, tío? Ah, bueno, sí, pone $60. No sé si se traducirá a 60 euros o qué. Sí, siempre. Sí, yo creo que serán $60. Pero me pone siempre que sale... pasa euros por impuestos. A ver, 11 de noviembre la versión digital. Ah, vale, vale. Pues voy a pillar ya en Steam, tío. Si no, me olvido. Sí, el 11 de noviembre, exacto. Voy a ver si hay algún tipo de rebaja en Steam por hacer el pre-order. No creo, pero bueno. Nah, no creo. PTR Game 7. Tengo armas bastante malas, ¿sabes? ¿Ediciones? Porque sería la típica, ¿eh? What? Acaba de hacer spawn un coche delante mío. Ostras, yo me he ido para otro lado, espérate, ¿dónde estáis? Estoy aquí. A ver si aparece el tipo este por aquí. ¿Qué tipo? Si está solo o es un bot, me lo cargo, si no. Nada, me parece que no. ¿Qué tipo? Voy para allá. Nada, el del desafío este. Voy para allá. ¿Qué juegos? Hablamos del el GTA Trilogy, gente. Que lo vamos a jugar. Cuando salga, lo jugaremos aquí en Steam. A ver, deberíamos ir hacia 100%. Fondo, 100%, vamos. Ah, no está en Steam. Hay que comprar una tienda de Rockstar que preza. ¿Qué dices? No me jodas. Estará en la Epic Store o algo así. Claro, eso en la mínimo, Epic Store, tío. Tarjeta 5 en la Epic Store, no va a estar ese. En una de las dos, espero. Tenéis un tío yendo por vosotros, eh. Sí, sí. Tío. ¿Te puedo atropellar? Ah, sí, sí, sí. Ololo, no sé. ¿What? Jonesy Forever, este es bot. Sí. Acabamos de ganar una partida, nos pone contra bots, ¿cómo? Nani. Clásico matchmaking, recójanme. Vale.
Voy. Antes, hasta me acuerdo que antes no podías hacer esto, ¿no? No, no te dejaban. Lo han puesto hace poquito. Ahora lo han hecho súper bien. Me morí. Adiós. No sabía que le iba a pasar eso, la verdad. Ah, ¿quieres subirte? Tampoco te mueres. Yo me acuerdo que lo intentabas, te pasaba eso y te morías. Hay un tipo ahí, estos son humanos, ¿eh? Atacarle, lo sorprendemos. ¿Dónde? Pero, ¿dónde? Está, enfrente, enfrente, estos son humanos, seguro. Tocadísimo, ¿eh? Voy a poner granadas por el suelo, son mías, ¿vale? Ok. ¿Lo tiras? ¡Oh, shit! Son tuyas porque uno me va a explotar en la cara, ¿eh? Ahora ya nos están tirando ellos. ¡Oh, me atacan! ¡Holy shit! Me he hecho W, me rematan, 100%. Vale, vale, me espero a Mirra. Los dejé un poco tocados a los otros dos. Están en la mierda. Los puede matar fácil, yo creo. No me entero. El que tengo delante está full, ¿eh? ¡Oh, Dios! Pues les di un toquecito. Vale, este está muerto. Ah, ese es. ¿Tiene para curarse? Vale. Voy a curar aquí. Solo queda uno ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No nos hemos cargado a tres? No, yo me uno aquí. Yo me he cargado. Vale, yo voy a curarme. Y ahora tú a otro, falta uno. Lanza granadas otro equipo, ¿no? No sé si es otro equipo, tío. No, sí. Está aquí abajo. Vale. Sí. A ver si me puedo curar, tío, y voy. Mierda. ¡Corre! ¡Dos segundos! Man, yo no sé uno. Si el lag me traga las balas o cómo va. Dale, man, déjame hacer cosas. ¡Tío, no! Tío. Aquí. ¿Dónde remata, está? Creo. No tengo ningún arma recargada, tío. Te va a curar, creo, ¿eh? Con los... Ah, bueno, no. Estás ahí ya. Joder. Oh, Slurps. Es que con Slurps, tío. Vamos, puede, bueno, no te rindas. Que tienes 150. No, no, sí, yo estoy bien. Escopetazo. El otro está tocado. Voy a recargar todo. Tiene como 80 de vida o algo así. Por aquí, tío. Que no te vaya que saca de la maldita casa esa, que te pelee. ¡Ah! ¡Qué perro, tú! Ahora te van a hacer W, seguro. ¡Tío, dónde! Bueno, ahora lo mataron. ¡No, tío! ¡Que viene más gente! No tienes para huir, ¿no? No. ¿No hay un coche aquí? El coche, buah, sabe Dios dónde quedó, tío. ¿Lo reventaron? Cúrate ahora, que igual no te están persiguiendo, ¿no? Me disparan. El coche creo que lo vi a tu izquierda, abajo. Ah, bueno, claro, ¿dónde? Ah, bueno, está un poco lejos, ¿no? Pero está ahí. No lo veo. Ah, vale. A tu izquierda. Creo que es Norteamérica Oeste o algo así. Es este, sí. Creo que vi el coche a tu izquierda por ahí lejos. Ah, mira, hay otro coche por ahí. No me jodas. Oh, vino otro equipo. No te muevas. Se pegan entre ellos ahora, let's go. Le robo el coche, tío. GTA, pero en Fortnite. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te ignoraron nosotros? No lo sé, pero voy a irme. Sí, sí. Vale, se pega entre ellos, perfecto. Mira, ese es el coche nuestro. No, no, pero bueno, no. Hay otro ahí. ¡Oh, tiene un cepo, mierda! No, a la izquierda, más a la izquierda. Ahí arriba, oh, ahí a la derecha. Me acaban de pasar, gente, para arreglar las alertas. Ojo. A la derecha este. Ojo. No. ¿No es este? A la derecha. Ojo. Oh, vale. ¿Dónde está? Pingueame para revivir, Hiper. Parque. O si hay gente en parque, tienes también este, el fuerte. Te voy a pinguear parque. Vale. Te pingueo parque y luego si hay gente te vas a otro lado. Ok. Hombre, vendrán los que vienen aquí. O sea, los que vienen de aquí. Tienen que moverse en 30 segundos, pero te da tiempo. Bueno, no tenía pérdida de armas, tenía armas bastante malas, chat. No hay problema. Mis armas apestaban. Ah, pues han quedado armas decentes, eh. Ya. A ver, si no hay gente aquí, se podría volver con un coche. Yo me arriesgaba. Oh. Sí, yo de hecho lo voy a hacer. Voy a ir por un coche. Si quieres, te llevo Mirra y vamos directo. Vale. Hombre, el coche este, que es rápido. No. Combustible, sí, el combustible está un poco mal. Sí, yo he visto un coche por ahí familiar también. ¿Dónde? Sí, porque este no. Ah, es esta. Es esta. Están todas las alertas. No hay forma de que solo se me resete el link. Os recojo. Mierda. Viene gente saltando con el coche. Cuidado. Mirra. No tengo nada. Os recojo. Venid aquí. Oh, fuck. Esta pistola es malísima. Le quité 70, Le quité 70 con la pistola. Está tocado. Se está curando. ¿Está arriba? Es que no tengo movilidad, tío.
tengo nada aquí, tío. Hay otro man al lado, además. Pues con la pistola lo he destrozado, el que tienes abajo. Steve, deberíamos irnos. Ya que ha dejado Mirra modo tarjeta, deberíamos pirarnos. Aunque igual ya no puedes, pero... Si consigues ir hasta aquí, nos vamos en coche, corre. A ver si consigues venir hasta aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡No hay más gente aquí! Me vale. Voy a hacer una cosa. ¡Está uno, tío! ¡Está uno el de aquí, Hiper! ¡Está loco, tío! ¡What the fuck! ¿Cómo puede este tío a cero de vida haberme pusheado de esa forma? Ahí se va a curar, tío, porque yo tengo dos... ¡Joder! ¿Me sigue apuntando a mí? ¿Cómo? Dos botiquines. Pues es otro squad, Hiper. Es otro squad. ¡Qué rabia, tío! Vale, igual me matan, entonces. Sí, gente, Jinx en un auto con un AK-47. ¿Qué tal? ¿No habéis visto Arcane o qué? Saben. Este es el nuevo canon. ¿Hace falta saber del lore del LoL para ver Arcane? ¿Cómo saben que estoy aquí? El lore del LoL es una porquería. No hace falta que sepas nada. Bien. Vale. De vuelta al coche. Me voy a infiltrar ahí como un puto enfermo. ¿Puedes tocar la tarjeta con el coche? ¡Dios! ¡Oh, shit! Está ahí arriba, salta ahí. La tienes. Vete. Se me acaba la gasolina, pero me piro. Márcame la siguiente. Aquí. Voy. Pero igual te conviene ir al centro de Castillo Coral, ¿eh? Y a mamarla, y ahí looteamos todos, tío. Mira, está en zona, va, go. Dios. Para, corre. Misión de rescate. ¡Oh, Dios! Me están dando muchos tiros. Me están dando el culito. Ostras. Oh, shit. He visto algo morir ahí delante, ¿eh? Una lancha, Hiper. Cuidado. ¿Sí? Sí. Una lancha. Bueno, creo que es una lancha. Se está quitando vida de uno en uno. Me imagino que es una lancha en tierra. No me voy ni a parar a lootear. Me están disparando aún, para que os hagáis una idea. Te están siguiendo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Píllate esto. No lo pillé. No tienes gasolina. ¡Dios! ¡Revivimos de nuevo! ¡No puede ser! A ver si no hay nadie aquí, ¿eh? Hay que ir hacia atrás. Me voy a marcar aquí. Para ir hacia allá. Vienen en lancha, tío. Madre mía. No tienes jump pad, ¿no? Ni nada. No tengo nada. Tengo... ¡Socorro! Mi cuerpo. ¡A revivir! ¡A lootear lo que podáis! ¡Corran! ¡Salve si quien pueda! Viene gente, ¿eh? De otras partes. ¡Socorro! ¿Es ese arma, tío? ¿Un fusil? ¡No, mierda! Son paredes. Vale, tengo chujes. Vale, tengo chujes. ¿Qué arma quieres? El juego. ¡Paredes! Esto no está nada looteado, ¿eh? No. Tomaos minis o potis. O, si encontráis grande o minis, da igual. Tomaos lo que tengo chujes para después. Tomaos lo tengo, que sea. Tengo doble poti. Pues yo no tengo nada. Y nos claro, chujos. O sea, tengo doble gorda. Échatelas. Tengo, me acabo de encontrar minis. Me voy a echar mini. Otro mini. Pero pásame la mini, pásame una mini. ¿Dónde estás? Ven y dame una mini. Pero da igual, no, si tiene. Échatela grande, tengo chujes, sí. Claro, tiene chujes, hiper. No, encontré minis. Uy, chujes también. Vamos a ponernos de tope, ven. Vamos con minis. Voy. Tome el minis. Hostia, se ha hundido. Espera. Denle. Uf. Dos, tres. Yo tengo que echar otra más. Vale. Voy a irme ahí arriba, a ver si encuentro algo. Hablando, acaba de aterrizar ahora mismo, ¿no? Man, sí. No tengo escopeta ni nada, solo tengo. Esto me acaba de dar el pájaro este tío. Eso es a nosotros. Ah, quieren reparar lo de la furgo, ¿no? Quieren revivir ahí. Sí, tiene pinta. Que se están pegando con alguien. Ah, sí, son entre ellos, claro, porque vinieron a revivir. Me están dejando. Va, pues yo no me meto ahí, Yo me pongo a lootear más cosas. Hombre, yo voy a ratear. Sí. Es que de hecho tengo tres granadas, tío. A ver, aguanta un segundo mismo. Yo es que no tengo mucho más tampoco. Hay un cuervo. Lo acabo de ver, pero. ¡Uh! ¡Mata! ¡Desapareció! ¿Qué demonios? Tira granadas aquí dentro, Steve, corre. No, las acabo de gastar. ¡Granadas! ¡Oh! ¡Granadas! Tira aquí dentro. No estoy yo. Tira. Voy. Me disparan desde atrás, tío. ¿Qué cojones? Un cofre aquí.
Voy contigo, Inver. Mate uno. El último. ¡Buenísima! Hay gente conmigo. Hay gente aquí arriba. ¡Está aquí! ¡Acaba de revivir! ¡No! ¡Qué perro! ¿Te pegué? Muerto uno. Voy a tirar esta estructura si puedo. Tío, necesito esto. ¡Ah! Oh, ¡se ha ido volando! No fui capaz. ¡Buenísima! ¡Lo han matado, eh! Un tío de arriba. Voy a rushear un poquito. ¿Tenéis minis? Sí, tengo yo. A ver, échamelos. ¿Dónde estás? Estoy atrás tuyo. ¡Oh, hay gente aquí! ¡Gente aquí! ¡No, tío! ¡Pero cuánta gente hay aquí! Me voy. Entero, es que ya se puede revivir de nuevo, tío. Cuidado, Mirra, había gente a otro lado. Había gente a otro lado, Mirra, me he ido de allí, eh. No tengo más, así que tengo. Vale. Está apuntándome el cabrón. Tengo dos potis, eh. ¡Dios! No, ahora espérame, amigo, ahora espérame. ¿Acaban de revivir? Holy shit. Buena, venga, Aura, a tu casa. Espera. Mirra, esto es si lo quieres aquí. Hipertóxico activado. Lo sé. Voy. Tío, ¿qué es esto? Dios mío, el loadout que hay aquí. Vale, voy con Mirra. ¡Está uno, tío! ¡Maldita sea! Lo maté. Cago uno. ¿Cómo vais? Están tocados aquí, pero están vivos. Estoy muerto. ¿Por qué me estoy yendo al mapa? ¿Por qué me voy al mapa, gente? No pero sé, el tío me dispara de todos lados. ¿Qué es esto? Yo creo que me morí. Me han disparado en el aire. Oh, de verdad, ¿cuántos equipos había ahí? Y estos de la montaña. ¡Y me he cargado a alguien! ¿Qué? Yo creo que me morí también. Salí del mapa, tú. A ver, estoy intentando arreglar las estrellas, chat, así que. No uno. Ahora mismo que quedan dos squads, tío, pueden estar a tope, la verdad. Nada, yo no voy a poder hacer nada, pero. Ahí hay dos, están curando. No, ahí hay tres curándose. Si tuviera cohetes para huir. Creo que se queda Hyper y dos parties de tres. Nada, yo olvídate, pero bueno. Se intenta. Voy a intentar a jugar. Ah, qué rabia, tío. Buah, encima hay gente ahí arriba con la altura, olvídate. No, es que los de la altura. Ahí. Buah. Están aquí y arriba, Hyper. Y creo que se va por. Ah, oh, vale, no te están disparando, se están disparando entre ellos. Que se disparen entre ellos. Si me muero ya, puedo ver la batalla de otro lado. A ver. Cuidado, Hyper, no llames la atención. Ya, quiero ir despacito, pero. No sé por qué ni dispara tampoco, es como que. Yo tenía un lanzagranadas de esos con cuatro balas, pero claro, es que bajar ahí igual es. Ya, ni de broma. Buah, es que son dos equipos de tres. Ahora sí que me han visto. Ahora ya sí que voy a ir muy chill. Me queda un rato para subir a zona, o sea, igual. Si voy avanzando poco a poco. Se pegan entre ellos ahora, se van a pegar entre ellos, ¿cierto? Wow, buenísimo, ¿eh? Ahí se maten algunos, tío. Gente, a ver si alguien dona estrellas para probar, porque en teoría. La típica, ¿eh? Funciona. La típica, ¿no? Me han reventado ya, tío. Es que pongo test alert y salen. Ah, ya. Pero luego me no. A través de la estructura, ok. Está bien. Me acaban de dar a través, tío. Por... ¿Me voy a quedar aquí? ¿A 8 de vida, gente? ¿Con dos cojones? Esa es. Cuidado de arriba que te ven, ¿eh? Sí, no, hay un tío ahí arriba. Hay un tío ahí. ¿What? Nada. A 8, not even close, baby. A ver, venga, a ver si pillo el segundo puesto, gente. Ha muerto uno, ¿eh? Ah, no. Sí, ha muerto uno. ¿Cuántos? Quedan cinco. Un equipo de dos y uno de tres. Yo sigo en zona, ¿no? Spamen texto en el chat, porfa. Uy. Si me asomo, me mata el de arriba. Es que es el problema. Toma, chapulín. Te voy a tirar eso, ¿eh? Te lo digo yo en serio. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ha muerto, Hyper! Ha muerto el chapulín, gente. Lo siento, la TAM. Os quedaste sin chapulín. ¡Oh, qué bueno, tío! Se ha estampado él solo contra el suelo, así un crack. Joder,
va a pushear, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. ¡Oh! ¿Cómo? Era el último. Oscar. Era el último, tío. Ah, pues entonces bueno, quedaban segundos, tres gente. De su... Quedaban... Segundos, madre, está bien. Quedaban tres de su equipo, no tío. Sé, gente. Lástima, ¿eh? Ostras, esta partida ha sido muy intensa. Está rebugueado Facebook, lo siento. Es que cuando la gente me dona, no sale nada. No sale el mensaje ni nada. Y reinicié y va de la mierda. Qué mal. Ostras. Es que eso de reiniciar el bug, claro, el de Twitch sí sé cómo se hace, pero el de Stream Elements ni idea. O sea, el de Twitch me refiero al de emisión. A ver, Stream. A ver. ¿Dónde está? ¿Están jugando en Europa o LATAM? LATAM. Sí, es la... no, tampoco es LATAM esto, ¿no? Bueno, es Costa este. Norte. Costa Este. Costa Este. Costa Norte, Canadá. ¿Hiciste la del Faramir? Se lo hicimos hace la última vez que jugamos. acuerdo. A mí me dolió la de ayer de Miguelillo, tío. Estuvo muy cerca. Ya. Estuvo... Sí, vamos a hacer a otro tío que no tenía ni idea y el chat se chivó de una manera, pero exagerado, o sea. Son antidiversión total, ¿eh? Hasta el bullying. Ay. Pero es bullying del que mola. Tirar a la gente de faro, ¿sabes? Cosas sanas. La clásica. A ver. O sea, ya ganamos una, ahora podemos perder todas las que queramos. Claro, claro, ahora ya, no, luego, hay, ya no hay tensión ni nada. Después o sea, yo ya tengo el paraguas. No hace falta que juegue hasta dentro. Lo acabas de desbloquear. Sí. ¿Lo desbloqueaste ahora mismo? Lo acabo de desbloquear el paraguas, así que no sé si quiero un juego más. GG. Mission complete. Vale, voto por ir a... Sitio chill, Setos. Okay. No va a ser tan chill, chill. Pero bueno. A la wea. Me quería dar la M para abrir el mapa y salte. Bien, vamos a Rinconoso. O Campo Caligen, Hiper. Hiper se muteó. Pero, sí, perdón. Bueno, yo voy yendo, no pasa nada. No sé a dónde vais. Ah, que salto Mirra de antes, ¿no? Vamos sí, a sin querer, campo. Quería dar la M y le di el espacio. Sí. Campo va a ir mucha gente, ¿eh? Vamos así, cuidado. Sí. Campo es de bueno, los sitios más. Mira, es si que. Vamos aquí, tío. ¿Llegas ahí, Mirra? Vale. Llego a todos lados. Vale, pues es que en campo hay una tía que vende scars, tío. Bueno, vamos después, si quieres. Es que campo que hay mucha gente siempre. Oh, y si no. Ah, teníamos que haber ido ahí, tío. Que está Fabio vendiendo. El gente gancho. Conmigo, ¿no? Es que no, ¿no? Aquí no hay nadie. No veo a nadie. ¿No? Ha sentido una. Sí, sí, aquí está Fabio. ¿Está Fabio? Vale, ¿dónde pues yo Fabio, esto. ¿O oh, no eran mis alas? Muerto Fabio. Buena. Vale, me llevo esto ya. Yo ya estoy para luchar. ¿Por qué? Es rosa la de curación ahora. ¿Cómo que es rosa? La máquina de curas es rosa ahora. A mejor, si no te tienes que acercar para saber qué demonios es, tío. Era rosa, what? ¿Quién cae ahora aquí? Pues me parece un buen cambio, tío. ¿Ahí tienes gente? Ya. Está cayendo gente sola, sin equipo. Cayó un superhéroe de estos grises, what? Superhéroe. Sí, esto es sin Kuhn, ser tryhard. No es Kuhn. No, sí, en cuanto le pegué el primer escopetazo se quedó quieto. Dijo, adiós, vale, me matan. Acepto la derrota. Dijo, ah, vaya, tiene armas. La kill se me escapó. Voy a ir ahí atrás a las casitas. Ahora vengo. Alright. Escopeta de palanca, menuda shit. Aquí tenéis minis, os los llevo ahora. Me acabo de encontrar una pump gris, si la queréis os la llevo. Entiendo que una pump gris igual mejor no la quiere nadie. Igual es, tío. ¡Pam! ¡Oh! Vale, podemos ir a... Me persiguen los lobos, no problema. Vale, os voy a llevar también esto. Campo chungo. Os llevo loot, gente.
Vamos. Podemos ir a la Alameda a matar monstruos a la grieta. Vale, ¿alguien tiene...? No, no, no tengo misión ninguna. No, no, ¿qué va? Pero espérate, que te voy a dar la escopeta. O sea, ¿cómo va esto del oro? Sé que la season pasada también estaba, pero nunca me enteré. He comprado... Ahora subir de nivel armas. Subir de nivel armas o comprar armas de los ¡Toma, mira! Lo ganas con misiones, ya, pero... matando gente en cofres. Es verdad, tío. Hay otra cosa que me da que pensar. O sea, cuando son las ranked tochas de... No, eso no. Ranked tochas de Valorant, o sea... Digo, de Valorant, no, de esto. En el que ganas dinero. ¿Cómo le hace la gente? No, no en se usa. En partida competitiva, el oro empieza de cero. Claro. Claro, entonces, aquí se te guarda el oro, pero en las competitivas no. Exacto. Ok. Las competitivas, igual, si farmeas muchísimo, muchísimo, te da para un arma de mierda. Oh, espera. ¿Cómo puedo mejorar la carne? Espérate. Mejorar. Ah, sí, no, para... es para hacerte una capa para que los animales los puedas domar. Sí. Pero vamos, los bots en Fortnite no son muy buenos, no tienen una IA muy avanzada. Da igual cómo lo hago. O sea, ya me. Creo que son dos de carne, capa. Te haces la capa. Te pones la capa. En tabulado. Y... En tu inventario. Abres el inventario y ahí puedes clicar y pulsar la E, creo que es. Sí, y luego te acercas a un jabalí o lo que sea y lo domas. ¿Y luego me puedo quitar esto y seguir con la capa puesta? No, me lo valo. Es que claro, gastas ahí. Voy a la Alameda, gente. Para la grieta. Pero bueno, si hay gente, iré con cuidado. Entonces, la mitad de la lobby ha muerto ya. O sea. Si hay un animal... Hey, ¿qué es eso? ¡Oh! Lo llevo. Sí, si hay un animal, puedes acercarte y ya está. Le das a domar. Pero creo que, por ejemplo, el lobo tienes que echarle carne para que se tranquilice mientras come, ¿sabes? Sí. Oh. Pero eso lo hacías antes, ¿no? Sin la capa. No sé si con la capa también, ¿eh? Tengo dudas. Vaya mierda de capa. Pero Viper, ¿dónde has ido? Voy a la grieta, pero solo tengo que matar unos cuantos monstruos y me salgo de la grieta. Vale. Es un momento solo. ¿Eso es una caña? Si queréis ir viniendo, pero en principio no veo a nadie por aquí. O sea, yo voy a ver si encuentro alguna armilla decente. Vale, sí, hay gente por aquí, pero espero que no me vean. Tan lejos. Estoy pillando materiales. Estoy yendo ya por Hiper. Sí, por si acaso. ¿Me acaban de salir los monstruos dorados de una o qué? Igual es que ya alguien mató. Ah, no, es me una de esas. Un monstruo dorado de una, tío. Ah, claro, digo, joder, los logros, claro. Estamos haciéndole logros a Mirra a saco. Joder, qué desastre, ¿verdad, tío? Bueno, estás jugando el famosísimo juego que en su momento era de bajos recursos y ahora se laguea todo. Fortnite nunca fue de bajos recursos. Yo me acuerdo cuando jugué la beta de la beta el día 1 de este juego. Estoy con gente aquí. PUBG, y me iba de la mierda también. Me acerco por el lado. Pero qué demonios, tío. Estoy muy lejos, pueden no pelear. Nah, son bastante malos, creo. O son bots, igual son bots, Esto que mate ahora es un bot, sí. El plan de miras. Ah, terminado. Son bots. Ya está. They are dead. Vale. Oh. Me dejan esto de regalo. Buenos bots. Vale. Bueno, vamos con Mirra. No, aquí la zona, claro. Un pez escudo. Ah, déjamelo. Que lo he pescado antes y lo que pasa es que me han interrumpido los bots. Gracias. Espérate, pesco otro, mira. Como este pez escudo. Es que ¡pimba! Otro. A ver, la skill de pesca. De todas formas sigo con la caña profesional. Ok. Los bots no juegan tan mal, ¿tú crees? Bueno, sí, sorpréndete. Los bots sorprenden muchas veces. Bueno, los bots a veces te meten unas hostias. Oye, vámonos, ¿no? Sí, ¿no? Vamos, que nos comen. No me voy a llevar esto por si las mojas. Puedes decir hola, soy Hiper. ¿Qué hago? Gente, no se los vaya a usar, no estés triste. Ahora estás feliz. Es así de fácil, gente. ¿Los psicólogos para qué existen? No sé. Claro, es que ya ves tú. Oigo.
Ah, me persiguen los dinosaurios. Vi el simbolito de. No, pero tengo lo de domar. No, no. Ahora, 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 ahora. Ahora, vale, vale, vale. Ahora que estoy comiendo. Dale, di. Dale, Dieguito. ¿Es nuestro? ¿Es pana? Ahora es tuyo, ahora es tuyo. ¡No es pana, no es pana! No es pana, vale, no está domado. Pero ponía domar y se quedó quieto. Uno. ¿Qué sabe nadar? ¿Pero qué coño? Espera, ¿hay porcentaje? Es como que hay una probabilidad de que, de que… Ah, no, no. Pero es como abrir un cofre. Tarda, uy, mierda. Tarda como dos segundos, así, ¿sabes? Ahora nos comemos su carne, su cadáver, no pasa nada. No, 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 no. Repartimos… Has regalado peces. Me tomo un pez. Que yo tengo que rezar para los peces. Lo siento, has perdido a Diego. Dieguito. Bueno, me voy a llevar, tío. Vale, estamos bien, estamos bien. ¡Ojo, Miguelillo! Muchas gracias por esa raid. Vale, por aquí… Muchas, muchas gracias, vamos, tío. Bien. Bienvenidísimos, gente, de los que venís de parte de Miguelio. A ver, yo en verdad voy a estar media horita más de stream. Feliz, es dejar de estar triste. Pero muchas, muchas gracias, tío. Bienvenidísimos todos. Hola, hola, agua, hola. Te hidratas. Hola a todos. Guarro de parte de Miguel. Eso si le da envidia a mi skill con la caña de pescar, gente. Supongo que ahí no llegó. Es lo que pasa. Esa weona no era la de la que estaba secuestrada. No, muchas gracias, tío, por la pedazo de raid. Bienvenidísimos no a todos. Es la que dice locuras, tipo, o sea, el agua deshidrata y burradas así. No sé si es la que secuestraron. Nada, gente. Nada, se agradece mucho, de verdad. Digo, con ojo. Bienvenidísimos sí, todos, sí, gente. Estamos jugando ahora con Mirra, que sí, Mirra lleva sin jugar este juego. Pues bueno, es nivel 12. Es conocida porque la secuestraron. Literal, bueno, literal. Lleva sin jugar bastante. Y siempre jugamos algunas partiditas en la temporada. ¿Fakeó su secuestro o cómo? Algo así, fue raro. Estamos siendo tóxicos porque estamos con la skin de LOL, obviamente. Tío, no sé volar. Ya estamos. Hay gente acá. ¿Dónde? ¿Ahí abajo? Ahí, ah, sí, vale, por ahí. Voy para allá. ¿Hay gente o qué? Sí, se están pegando. ¡Ah, se están pegando con el gigante! Oh, vamos, vamos, a molestar, a molestar. Lo que mejor sé hacer. Eso no lo he visto, Mirra, aún. Mirra, cuando salgan los brutos otra vez, volvemos a jugar, ¿sabes? Dios, no, por favor. Hay que repetir el Evangelion otra vez. Por cierto, ¿hay algún mod ahora mismo? Es que a estas horas no suelo estar yo en stream. Pero si hay algún mod, le puedo hacer el SO a Miguelillo, please. ¿Sí, no? ¿Dónde están? Que tengo lo de Wallhack para ver atrás de las paredes. En el hotel voy, lanzo uno. Sí, oh, oigo, Julio Pro, tú puedes, creo. Tú puedes por ser editor. No. Mira si puedes hacer el SEO. Ah, bueno, igual no. Arriba. No puedes. Arriba tampoco parece. Hay uno abajo. Arriba. Subo de nivel. Pues nada, ahí estamos. Aquí, ¿dónde, tío? Aquí abajo lo veo con el visor este de sordos. Ah, sí, el sí, Wallhack. Sí, sí. ¡Mira, Hyper! Es Neymar. Está bueno. Pero es bot, ¿eh? ¿Se morirá antes de que lo escanee? ¿No era el Neymar de verdad? Nah, no puedes, no puedes tú, Julio, bro. O viene la zona. Oh, ¿eh? Shit. Agarra la poti. La poti de 50, agarra. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, no, no sé qué. Me voy, me voy, me voy. Es que si no. Yo tengo los minis también. No lo veo, loco. Es bot, ¿no? Pero ¿por qué sí, ponen con bots, tío? Si hemos ganado la partida. Hemos ganado hace nada, tío. Ya, va raro esto. La que dices es Marina Joyce. Échate esto, Hyper. Vamos, ¡no! Vamos. ¡Ah! Ah, vale, que vamos más rápido, vale, entonces me lo he hecho, sí, tienes razón, voy. De hecho, te puedes subir al coche y echártelo, Hyper, Stonks. No, pero tengo 6 minis, me quiero llevar 6 minis. Pero tengo claro. Ah, entonces tengo minis. Vámonos. Pero, espera, entonces, ¿tienes minis? ¿No te los echaste y te...? Ah, no me eché los minis al final, mierda, no me eché los minis. No me eché los minis, shit. Estoy pensando que mierda estás. La jugada de 900 de IQ ahora mismo. Pensé que tenía maravillosa, de vida, gente. No puede ser. Pura habilidad. Bueno, a mí, aquí hubo uno grande, es verdad. Quité, perdí la esta por agarrar un. ¡Chum! Antes no les podías pegar, ¿no? Me voy a tomar yo la carne esta. No, 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 no le pegues, no le pegues. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno tiene la carne. Ahí viene, ahí viene, no, ahí viene. La carne. ¡No! Vale, vale, vale. Ahora dómalo, dómalo. No, solo tengo uno. No, tienen que ser dos. ¿Tienen que ser dos? ¿Por qué? No sé. No, pero tira la carne al suelo. Tira la carne al suelo. Tira al suelo la carne, ya verás. Mira, mira, y ahora. Ahora, 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 ahora. Le damos a dómalo. Dómalo, dómalo. No, se cortó justo.
Sigue no, siendo yo puedo malo. Domarlo. Aquí yo le puedo dar a domar. No, no tiene ¿sí? barra. No tiene salió, barra vida. ¿Te salió corazones cuando lo domaste? No, no, ¿verdad? No, acabó la barra nomás. Amigo. Nah, entonces. ¿Buena onda? Sigue siendo... ¡No es buena onda! ¡No es buena onda! No, sigue siendo malo, sigue siendo malo. Oh, ¡mierda! Tienen que acabar los corazones. Este ya está difícil, te da el tiempo justo. Vale, tengo muchos ganchos de estos. Yo estoy contento. Dicen que la del secuestro es Marina Gers, entonces. ¿Marina? Sí, sí. Ah, sí, ¿no? Es la de... sí. ¡Ostras! Eso fue muy loco. ¿Qué nombre dijimos nosotros, entonces? Hiper, toma esto. Ya no me acuerdo. Oh, gracias. Ups. He sido yo. Ha sido error. Misclick. Va a ver, no sé. Me parece tan raro que no nos hayamos encontrado a nadie aún, tío. Ha sido todo bots. Esta partida no tiene ningún tipo de sentido. Estoy agarrando pececitos. Una gallina. Yo me quedo porque no puedo enviar eso. ¿Cómo? ¡Oh! Bueno, estamos bien. Tengo dos minis, Joyce. Podría cambiarlo por dos. ¡Marina Joyce! Sí, 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 sí. O sea, el Among Us X Fortnite podía haber pasado, pero en vez de eso, robaron el concepto. Sí, tío. Podría haber hecho personajes, no, pero mochilas de los tripulantes se podría haber hecho. ¡Oh! Eso seguro se habría vendido. Mochila de tripulante con su mochilita. Inception. Hoy un remix chulo para el lobby de la Among Us, ¿sí o no? Oh. Bueno, tampoco es que la música de la Among Us fuera. Vale, me voy a llevar dos escudos grandes. Tengo aquí minis. Tiene un remazo, ¿eh? Sí. Tengo escuchado yo remixes muy bien hechos de esa canción, tío, del FNF. Pero los remixes. No pasa nada, 7-3-0. Entiendo que era broma. Tremendo ritmazo, loco. Entiendo que era broma. Miguelillo te perdonará. Aquí hay construcciones. Yes. Esta es la partida fantasma, me da miedo. A mí también, tío. Van a quedar todo bots, van a llegar unos super tryhards al final y nos van a reventar. Ya verás, que es lo que va a pasar. Si fuera en PUBG me preocuparía un montón. Porque sabría que me voy one-shoteado en un segundo. ¿Pero qué está pasando, tío? Vale, veo gente saliendo, están en la furgoneta. Uy, ¿esto? Le he matado uno de caída, ok, season, nice. Esta es la season 90, loco. Estaba recargando el juego. Pero tarda. Está en zona un tío aún, ¿eh? O sea, ese ha jugado a la del Cricro, ¿no? Voy a lanzar ahí el wallhack al medio. Más por donde estoy yo debería haber gente. Vale, el que tiré fuera lo maté. Hiper, ¿puedes lanzar wallhack aquí? Hiper, ahí abajo, está en tu casa. Lo vemos. No, con eso no. Está arriba y está en lo tuyo, ¿no? ¿Lo ves ahí? Sí. ¡No! ¡Que iba a entrar aquí! Ah, bueno, vale. ¿Extorsiono? Qué susto me dais, pensé que... ¡Oh! ¡Nos disparan! Ah, este no tenía nada, pero ¿qué es esta partida, tío? Ah, este acaba de revivir, supongo. Están ahí delante. ¿Cuál el hack ahí? Se está curando con la fogata. Sí. Ahí está solo, es lo bueno. Joder, ¿cómo se va esto? Cuando quiera. Menos 78. Va a subir a Cuenca. Está aquí ahora. ¿Está curándose? Ahora está aquí al lado. Aquí abajo. ¿Dónde está, tío? Aquí abajo. ¿Está ahí arriba? ¿Cómo sigue arriba? Sí. Sigue aquí. Wallhack. Ahí tenéis. ¿Tocado? Qué culo. ¡Oh! No le di. No se ha curado, ¿eh? La suma. ¡Ah! ¡Uy, ¿sí puedes? ¡No puedo! ¡Oh! ¡Se murió por la zona! ¡Me muero yo ahora! ¡Estoy a uno de vida! ¡Literal uno de vida! Nos quedan dos, ¿eh? ¿Tienes botiquín? No tengo botiquín. No, tengo minis para darle. Tengo dos escudos grandes. Bueno, dame minis mejor, sí. Toma. Dale grande a Mirra que está. ¡Mirra! No, tengo potis. Sí, vale, pues me quedo yo una. Oh shit. Gente, not even close. Uno de vida, not even close. Quedan dos equipos. No, queda un equipo, claro. Let's go. Vale, nada, controlado, tío. Controlado. ¡Está volando!
Ah, o Esmirra. Está volando. Es un pájaro. Es un avión Esmirra. ¿Y aquí qué hay, tío? No he hecho nada, loco. Literal. Estas últimas tres partidas no he hecho nada. Me he hecho yo 10 kills en esta partida. Bueno, la mitad o más de la mitad fueron bots, también te digo. Yo tengo una, así que son todas tuyas. ¡Eh, yo he matado a la única persona, gente! Cuidado. Yo maté a uno también en la casa. Una persona, 9 bots. No pasa nada. Balanceado. Pues nada. ¿Qué quedan? 2. Sí, estoy buscando por aquí. Eso sí, son granadas, me lo voy a llevar. Para spamear un poquillo ahí al final. Mira, granadas y fuego. Van a ser bots, tío. Se van a morir de zona. Puede ser. Anticlimático total. Está siendo muy rara la partida, tío. Sí, o sea, en unas partidas... De granada y nos vamos a morir los tres. Puede ser. Sí. En unas partidas nos toca gente buena, luego a la siguiente gente mala. En esta bots. Pero tío, ¿qué es esta mierda? ¿Entre 7? ¿Entre 7? ¿Eh? Espera, es que estamos... No, es que... El fuego lo he tirado yo, En el este de ese. Ah, lo del sonido. Sí. Ah, ¿y la gente? Ahí no están, claro. Eso está la zona, tío. Estoy yo con la sombrita por aquí a ver si veo algo, pero... ¿En el árbol? Y no están, tío. Están... Sí, deben estar escondidos, ¿no? ¡Y ahí arriba! Estoy mirando yo encima del árbol, no veo nada. No, pero mira dónde pingado yo. Puede ser que estén por ahí. ¿Tienes para llegar allá de alguna forma, tío? No, tiro wallhack, a ver si detecta algo ahí. Ahí, esa, tira ahí. No llega. No llega. Más arriba. No llega el wallhack. Vamos arriba. Vamos, wallhack. ¡Están arriba, sí, sí! ¡Oh, están arriba! ¡Pillada, pillada! Están pilladas, están arriba. Se cierra fuera, a ver qué hacen. ¿Esperamos a que bajen o...? Si se suicidan... ¡Qué bueno, tío! ¿Y si les subo? No tiene escudo, no tiene escudo, no tiene escudo. Ahí está. No sé si con 9 llego, eh. Sí, creo que sí. A ver si no me tiran esto. Pero no te la juegues, cabrón. Si tienen ellos las de perder. ¡Oh, casi me muero! Baja nomás y deja que baje. ¡Nada! ¡Destruimos! Vale, ¡aniquilamos! ¿Eh? ¿Se tiró? ¡Lo he matado! ¿Y dónde está el compa? Una de carga, tío. Me la voy a llevar. ¿Y el compa, tío? ¿O está aquí? Va a estar en un árbol. El compa se está curando aquí dentro de zona, tío. ¿Un segundo? Zona? ¿What? Oh, sí, está ahí. Está atrapado entre placas de metal, tío. Qué partida más ridícula. No me lo creo, tío. O sea, en PUBG ya metí en los personajes, ¿no? Oh, ojalá metan a Jace aquí, tío. Jace me gustaba mucho. Usaba bastante a Jace. Cierro sentido de partida, tío. Tío, ojalá. Ojalá metan a Jace. Con el traje. Shit. Había una skin de Jace de Smoking, ¿no? Como James Bond. Ojalá metan eso, tío. Era la puta clave. No lo van a hacer, obviamente, con ese traje, pero molaría. Digamos que esta partida ha existido, gente. La compro de una, ¿eh? ¡Mierda, he vuelto a salir, tío! Cada vez que ganamos salgo, no sé por qué. Ok. Esta Beekeeper no ha salido de verdad. No, salimos después. No he hecho nada y he ganado. Se enterró cuando lo viste, sí, no entiendo su lógica, tío. Skin de Alistar, tío, ¿te imaginas? ¿Cómo haría? Sería imposible, skin de Alistar. Mizra, tienes que salir. Humanoide. Ah, sí, ahí tengo que salirme, sí o sí. Bueno, sí. Porque sí o sí no, pero es que yo me he salido. Entonces ya joda los dos. ¿Por qué me ponen no participando? Quiero participar. Ahora no deja buscar partidas y si se cae uno en partida, los otros salen y así. A ver, espera, pero vuelve a invitarme porque me ponen no participando y estoy como en blanco etéreo. Pero. Ah, vale, espera. No sé. Fortnite funcionando bien. Tío, el videogame Danky puso una encuesta hoy en Twitter. ¿Qué queréis que suba? Dio tres opciones: un vídeo de review de no sé qué, otro de Nintendo Expansion Pack. Y su vídeo que está subiendo ahora es: los goblins son reales. Es el título de su vídeo. Que suba ese. Dijo tres opciones. Nathan de Gamer, muchas gracias, tío, por ese. Los goblins son reales. Por ese resumen de 7 veces, tío. En el que estaba lo de Dream. Y todo eso, en el que subía por un montón de vídeos, en el que todos los vídeos subía una semana, subía un vídeo y era una mierda, era un vídeo super troll de un minuto y medio en el que decía... Tío, pero era hostia, yo los estaba esperando, tío, en plan de, a ver qué mierda sube hoy, tío. ¿Sabes?
Y lo peor es que el... bueno, peor para... O sea, se sentiría hasta mal de que funcionara tan bien. Tenía un montón de visitas, tío. Sí. Le iba de puta madre haciendo esto. El del póster, tío, y todo el rollo. Duraban 2 minutos y después... Sí, es verdad que decía, ya no soy amigo de Dream, y luego decía, vuelvo a ser sí, amigo tío, de Dream. Sí, tío, el de Viv con Dream. Sí, sí. Hostia, sí, tío, la madre que lo parió. ¿Y cuándo subió el de que iba por ahí enseñando una un edificio abandonado lleno de cajas o algo así, tío? ¿Lo subió en esa semana? No me acuerdo. Creo que no, eso no me suena. No me acuerdo, no me hizo acuerdo. Hizo un tour no por un edificio abandonado o algo así. O sea, lo de la semana eran todos vídeos hechos en Movie Maker y cosas así. Sí. Es verdad, hay uno del Minecraft así también. Los... A mí me moló el del póster, tío. El timing, no sé cómo lo hizo. No sé si lo hizo a posta, si el fue casualidad. Poster. ¿Ese cuál fue? Es que es el que leía el póster al final, tío. Que tenía un póster de Jake Paul o algo. O de ¿quién era el póster, tío? Bueno, me acuerdo. Ah, no me acuerdo, tío, pero lo hacía muy bien. Ostras, qué bueno fue esa semana. Pero es que además los directos los hacía, de verdad, de esa mierda. Que me acuerdo yo de pillarlo en Twitch haciendo eso. Ojalá tener la vida de Bunky, no preocuparse por nada, ya tener tu vivienda comprada. Subes vídeo una vez a la semana, sí, te genera el sueldo quieras, mínimo. De lo que quieras, sí, te genera el sueldo sí, mínimo, sí. Haces pum pum pum, me voy a echar. Ya me o sea, la vida de lujo, hostia, man. Hostia, qué grande. O sea, porque por lo que sé, Bunky no hace nada con su vida. Literal, generó con YouTube como para vivir. Sí. No hace nada. Hay un montón de empresas con el tema de la merch. No hace nada. Sube un vídeo una vez cada 15 días. Dura 2 minutos. Tiene 5 millones de visitas y se va a vivir. Y ya está. Bueno, el vídeo de Danke está currado, de todas formas. No sé cuánto le generará. Sí. Tampoco. O sea, al subirlos de menos de 8 minutos. Ya. No sé. Me acuerdo que estuvo quejando de que estaba teniendo el CPM de LATAM. Sí. Sí. Es que. Es que claro, con los vídeos cortitos, tío. Es que pese a que genere medio dólar la visita. Ya. Medio dólar los 1000 sigue siendo un número. O sea, es un 5 millones. 2 o 3 millones lleva a todos los vídeos, más o menos. Al menos a 2 millones, prácticamente. Cayó gente. El cofre no lo encontré y hay un loco conmigo. Estoy mega muerto, creo. No es. Tampoco encontró nada. Tampoco encontró nada. Hay un tío ahí que sí que ha encontrado algo, ¿Dónde lo mandé? ¿Dónde lo mandé? Está ahí, Mistra. Voy contigo. Está a 9, algo así. ¿Dónde mandé? El otro lo incrusté en la estructura. Oh, ¿dónde fue? Extorsiono. Sí, por favor, porque si no pasas. Ahí está. Ah, esto está muerto. Ah, lo mandé hasta allá. LOL, aquí estás. Pero ¿y dónde está el otro compi? ¡Oh, ya lo veo! Uf, la que le ha faltado. Está, tiene escudo, Giper, cuidado. Porque tengo 15 balas de sniper. ¿Tienes más wallhack? ¿40? Muerto. Ahí, let's go. Let's go. Me encanta este juego, me hacen spawn los autos en mi cara, loco, no me entero de nada. ¿En serio? Sí. No lo veo, de repente voy andando y me carga. Y es como, ah, ok. ¿Alguien tiene minis? No. Oh. Ah, me voy a echar. Es que claro, necesito minis para echarme el otro grande que tengo. Yo me lo he hecho, de una. Brian, estás muy pesado, macho. O sea, si nadie te está haciendo gracia al chiste, ¿por qué lo tienes que repetir 4 veces, por favor? O sea, me está haciendo. Está intentando ser gracioso. Ya. Se está metiendo conmigo porque tengo el pelo rosa. A mí no me importa, pero. Al chat no le importa, a nadie le importa, ¿verdad? O sea, hay otro que también lo está haciendo, pero por lo menos es más gracioso. Pero el tonto este tiene que spamearlo 8 veces en mi chat. ¿Por qué? O sea, ya te leí la primera vez. ¿Por qué tienes que decir el chiste 8 veces? ¿Por qué nadie se ríe de mi chiste? ¿Por qué nadie se ríe de mi chiste? Me estoy metiendo con el streamer. Es como, man. Es como, man, que Ninja lleva 4 años con el pelo azul. O sea, no pasa nada. ¿Dónde vamos, tío? ¿Arriba? A ver, voy a ir de aquí. Vamos a esta no la he visto mucho. Ah, vale, va. La de los cuadrados. Vale, voy ¿Cómo? ¿Qué decís?
A la zona de la reina esa. Goes. Buah, dame, o sea, yo voy ahora, dame un segundo. No había una de esta para saltar. Acabo de saltar en una cosa. Sí. No ¡Oh, hay gente aquí! Vamos. ¿Dónde? ¿Te están contigo ya? Está. No. Pero si venís. Está la saltadera. Está la saltadera aquí. Voy contigo. Voy para allá, estoy llegando. Madre mía, le acabo de quitar 178. A ver, es lo que tiene. El pelo azul de ninja es natural y mi pelo rosa no lo es. Viene un equipo de tres por ahí, Stake. Lo acabo de ver. Me voy. Aborto la misión. Que viene. Bueno, aquí, me saltan. Vale, no veo nada, tío. ¿Pero qué es esto? El agua está empantarada. No veo nada. Fatal, tío. Sin escudo el de ahí. 31. ¿Están sin escudo el de abajo? Muerto. Ah, vale, ya está. Escanealo si quieres. Sí. Holy shit, me tengo que curar ya, Uf. Ah, espera, cuando lo extorsionan, le tiran los objetos. No, eso ha sido porque se ha desconectado él. Absolute maldad. Vale, chicos, uníos a mí. Voy, venía más gente, Sí, por eso, tengo cerveza. Oh, están aquí, están saltando. En el. No tengo para curarme, tío. Buah, me sirve. No sé qué dice. Pero ok. Me sirvió. Voy para allá. Bueno. ¿Nos siguen? Míralo, está ahí arriba. Pensé que mi stream iba en 4. Menos 89 lleva el de ahí arriba. Que se relaje, que está muy flipado, Puede ser que no le haya dado, tío. Me voy. No, me mataron, tío. Me saltó otro. Mira, justo. Muchas gracias, Paul, por esa raid. Vale, voy a intentar ir a por mi tarjeta a todos. Y me salgo de allí otra vez. Me viene un aura por mí. Pocas veces me podrás hacer tú una raid. What? Son dos. Oh. Ah, uno. F. Fue mala amiga, tenía el teléfono al lado y le pegó un golpe. Y en el momento en el que lo toqué, lo retiré la mano y no pude alimentarlo por eso. Ok, Paul. Que aproveche. Masturbanda, yo me quiero teñir los pelos de rosa. Pero no, no me baño primero. Eso que has dicho, Alan, es mentira, porque de hecho, el otro equipo. Tienes que. No puedes lavarte el pelo si vas a ir a teñirte. Oh. Para quien no lo sepa. O sea. Mito cazado. Mito. Te piden que no te limpies el pelo. Gente, yo me salgo ya, que llevo. Nada. 10 horas de stream. Vaya, es que estoy empezando a las 12, ¿verdad? Sí. Yo voy a descansar un poquito. Si juguemos un par más. Venga. Nos vemos, Steve. GG. Vale, gente, nos vemos en la próxima. Vale. Chao, chao. Salió Win. Chao. Pues eso, gente. Os voy a contar, gente. Voy a ir a hacerme la cena y vamos a ver One Piece ahora en el canal de subs, ¿vale?